Señor, abre mis labios. Vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, adoremos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclamó al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Madrugó, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, pues mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca. Contemplaba en el santuario.
las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida el Señor. Con danzas, cantarle con tambores y cítaras.
La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las raposas tienen sus cuevas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación.
glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta mañana, al celebrar el cabildo, el clero de esta basílica, les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que peregrinan junto con nosotros hacia la casa de Dios nuestro Padre. Y en esta mañana particularmente, le damos la bienvenida a la peregrinación número 65 de la empresa Bimbo. Bienvenidos, que el Señor escuche sus ruegos por la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, que les conceda seguir adelante en este camino de salvación, y a sus fieles difuntos, particularmente nuestro hermano Eduardo Ramírez Montiel, que fue pionero de esta peregrinación, también les conceda el gozo y la paz eterna. Para prepararnos adecuadamente a la celebración de estos misterios, pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas.
Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores de los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos,
Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Después de haber celebrado, hermanos y hermanas, el tiempo de Pascua, y haber reflexionado durante este mes de junio sobre los misterios de Jesucristo nuestro Señor, como es el misterio de su cuerpo y de su sangre presentes entre nosotros a través de la Eucaristía, de su sumo sacerdocio que es eterno, de el viernes pasado, de su sagrado corazón, Jesús, amor definitivo y radical en favor de nosotros. Este domingo nos permite detenernos en la consideración de lo más característico del tiempo ordinario, tiempo que simbolizamos con el color verde. Se trata de la consideración de la vida cristiana como un camino. En el Evangelio se nos narra que Jesús y sus discípulos iban de camino a Jerusalén. ¿Cuál era el sentido de este camino? El mismo Evangelio nos lo explica. Jesús iba con la firme determinación de ir a Jerusalén para sufrir su pasión. El camino del Señor y de todos los que lo seguimos tiene que vivirse con firme determinación. Y yo pienso que dos elementos importantes de la firme determinación de Jesús eran su integridad, es decir, la pureza de su intención, y el gran ánimo, el mucho ánimo con que Jesús iba siguiendo su camino hacia Jerusalén. En estas dos características me voy a detener. La pureza de intención, pienso yo, es la que sustentó al Señor Jesús para reprender a los discípulos que le sugirieron hacer llover fuego del cielo cuando no los quisieron recibir en la aldea de los samaritanos. Jesús iba a Jerusalén para la salvación de la humanidad. Una sola intención en su mente y en su afecto: el bien de todos y cada uno de los seres humanos. A lo largo del camino, Jesús se encontró con aquellos samaritanos que no lo quisieron recibir, lo desairaron, lo despreciaron. Por ellos iba el Señor a Jerusalén. Claro, incluyendo a esos samaritanos que no le quisieron dar posada. Claro, por ellos iba a Jerusalén. ¡Qué terrible contrasentido hacer llover fuego sobre ellos para que destruyera a los mismos que él quería salvar! Sí, pero le hicieron un desaire. Pues aunque me hayan hecho un desaire, la pureza de la intención de Jesús, yo doy la vida por ellos, incluyendo a estos. Por supuesto que también en su intención redentora estaba Santiago y Juan, los que sugerían cosas terribles, ¿no?
los promotores del fuego celestial? Para ellos, solo unas palabras de reprensión, nada de fuego celestial, ¿verdad? Nada. Pues también por ellos iba a Jerusalén para ofrecer su vida en rescate de sus crueles discípulos. Gracias a que el Señor iba por el camino con un corazón íntegro y puro, pudo desenmascarar el providencialismo eficientista de sus seguidores. Ay, padre, ya va a salir con palabritas. Espérense. Al hablar de providencialismo, me refiero a que muchas veces quienes nos sentimos colaboradores de Dios, quisiéramos que Dios hiciera caso de todo lo que se nos ocurre. Hacer bajar fuego del cielo, lo hizo Dios, sí, para castigar a Sodoma y Gomorra. Lo hizo por medio del profeta Elías para demostrar que el Señor es el verdadero Dios. Pero Jesús en su propia vida no lo hizo nunca, porque no podía hacerlo. Más bien porque Jesús no era providencialista. Y hablamos de eficientismo cuando los discípulos pretenden que a toda acción contraria al proyecto del Señor ocurra una reacción que demuestre el poder al que se han opuesto. Y esto también nos suele ocurrir a quienes andamos en las cosas de Dios, ante los desaires, las oposiciones, etcétera. Al menos en la imaginación se nos ocurren toda clase de intervenciones destructivas que le demuestren a estos tales a quién han rechazado o con quién se atrevieron a meterse o no. Santiago y Juan, ¿verdad? Hacemos bajar fuego del cielo, se metieron con nosotros. Ah, caray, pues no. El camino de Jesús no es eficientista, sino lleno de condescendencia, la misma que aplicó Jesús llevando a los suyos a otro pueblo. Por supuesto, con el riesgo de que también allá les dijeran que no. Dijo Jesús, si no lo reciben en un pueblo, vayan a otro. Y si no, pues a otro. No van a recorrer todos los caminos antes de que llegue el Señor. Continuando con el relato, vemos varios encuentros fallidos. Estos podemos analizarlos bajo la óptica de que el seguimiento del Señor requiere grandeza de ánimo, mucho ánimo, es decir, que seamos magnánimos. Ir hacia Jerusalén con gran determinación no tiene que ver con prioridades materialistas. Primero aseguro mi patrimonio, te seguiré a donde quiera que vayas. No. Jesús lo único que pidió es sígueme. Cuando le dijo a aquel joven rico, reparte todas tus cosas, véndelas, repártelo, tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme. No a donde quiera que vaya, no vayas a un sitio, ven a mí, vamos a Jesús, no a donde nos lleva para que estemos seguros. No nos lleva para primero resolver nuestros problemas y entonces lo seguimos. El gran ánimo de seguimiento de Jesús nuestro Señor requiere de arriesgue, requiere de la creatividad, del despojo y desprendimiento de los nuestros, requiere del desprendimiento de compromisos ficticios que sean socialmente o políticamente aceptables. Ante aquellos que no lograron seguir al Señor en esos encuentros fallidos, Jesús no organiza piras celestiales. Simplemente aclara a los que sí se arriesgaron que por esas formas, por esos caminos, no se logra nada. Seguramente muchos de estos, cuando fueron invitados tiempo después por los misioneros cristianos, contaron de aquellos encuentros en los que no se habían decidido a seguir al Maestro de Nazaret. Nuestra vida es camino. Y en el camino hay muchas posibilidades de encuentro con el Señor. Algunos de ellos han sido fallidos, pero Él jamás pierde la esperanza de volvernos a salir al encuentro para que seamos de los que con pureza de corazón y con mucho ánimo decidamos seguirlo
hasta el final. Alabado sea Jesucristo. Vamos a proclamar nuestra fe con toda confianza en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Unámonos a cada petición diciendo: por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos a Cristo el Señor. Oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios que con sabiduría gobierna el mundo. Oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia, o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Bimbo en su peregrinación número 65, oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por nuestro hermano, por su eterno descanso, el señor Eduardo Ramírez Montiel, colaborador de Bimbo, oremos. Por tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Dios nuestro, que nos has convocado para celebrar tus sacramentos, escucha nuestras oraciones y mantén nuestra libertad con la fuerza y la suavidad de tu amor, para que nunca disminuya nuestra fidelidad a Cristo en el generoso servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, hoy domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos,
sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Al impartir la bendición, en primer lugar, hago la intención de bendecir a todos los bebés que son presentados en agradecimiento a Dios y a la Santísima Virgen se le consagran, para que el Señor y la Santísima Virgen los cuiden en este crecimiento inicial de sus vidas. También tengo presentes a los enfermos y ancianos que han venido con gran esfuerzo y piden al Señor la salud, que sean escuchados sus ruegos por la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Y a todos aquellos que presentan algún objeto de fe cristiana, como rosarios, medallas, crucifijos, para que el Señor les conceda también la bendición de estos objetos y participar siempre del beneficio de la bondad de Dios. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.